El sistema de cobro prepago instalado en los camiones urbanos de Mexicali puede fallar si la tarjeta no tiene los cuidados necesarios para su operación, o bien, si no se hace el contacto de manera adecuada con el aparato receptor. Autoridades y transportistas señalan que en caso de que el sistema falle, el operador debe cobrar la tarifa preferencial con su correspondiente boleto. Si traen la tarjeta verde que ya está otorgada para el descuento del 50%, o la tarjeta de estudiante, claro, también, la que se le otorga para eso, deben cobrar los 5 pesos nada más. Cuando está fallando la tarjeta, se cobra el pasaje regular porque no hay otra manera de saber si es falta de saldo o la tarjeta está verdaderamente descompuesta, ¿no? Cuando falla el validador a bordo de la unidad, es responsabilidad de la empresa otorgar el descuento. Cada operador trae cerca de 10 boletos extras para cubrir ese tipo de eventualidades. Este sistema opera con identificación por radiofrecuencia y es utilizada en las ciudades donde opera el sistema de transporte tipo BRT. Es Mexicali el primer municipio de la entidad en poner en operación estos artefactos, con los cuales se tiene planeado expandir el servicio hacia los usuarios en general y no solo con los preferenciales, siempre y cuando los concesionarios así lo contemplen. Ellos ya pueden, ya probaron la tarjeta que sí funciona, que puede haber errores todavía y le está ayudando para perfeccionar el buen uso de la tarjeta, ya sea la tarjeta para estudiantes o la tarjeta de tercera edad o discapacitados. Entonces ya probaron que funciona, entonces ya no les cuesta ningún trabajo empezar a otorgarla a todo el público usuario, con el precio que sea. De los 485 camiones que conforman el parque de unidades de transporte público mexicalense, el 80% ya cuenta con los aparatos receptores. Hasta la fecha se han expedido más de 40.000 tarjetas a adultos en plenitud, estudiantes de todos los niveles y personas que viven con alguna discapacidad. Con imágenes de Daniel Melero, Héctor Eduardo Padilla, Noticieros Televisa, Mexicali.